Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cómo Salir del Closet. Hoy tenemos un nuevo video, que no es tan nuevo en realidad. Es nuevo para la modalidad nuestra y lo que vamos a hacer. Va a empezar Sofi hablando de 50 cosas de ella, a ver si yo sé o no sé las cosas. Yo creo que las voy a saber todas, pero no sé. La verdad es que no lo sé. Puedo sorprenderme. Podés sorprenderme. Así que suscríbanse al canal, prendan la campanita, sepan en el teléfono que tienen que habilitar las pop-up o no sé cómo se dice. Las cintas, porque si no, no les va a avisar que hay un video nuevo nuestro. Compartan, porque es súper importante. Estamos todas y todos trabajando juntos acá. Y es súper importante que lo hagan para ayudarnos también en la creación y la generación del contenido. Sin que ustedes compartan, no llegamos a ningún lado tampoco. Así que, por favor, compartan si les gusta, obviamente. Y si se quedan hasta el final, denle like, comenten. Ayuda un montón. Arranco entonces con mis 50 cosas. Dale. Sé manejar barcos. Sabía. Tuve un almuerzo con el príncipe Carlos. Sabía. Jugué al polo. Sabía. Jugué al golf. Sabía. Juego al fútbol. Sabía. Soy muy buena con los niños. Sabía. Hice teatro infantil adolescentes en colegio, sí. En Buenos Aires. Sí, durante muchos años. Muchos años. Di 6 años de comedia musical. Lo sé, porque te he acompañado a dar clases. Doy clases de actuación frente a cámara. Lo sé, porque te acompaño. Tengo una lesión cervical por caerme del caballo. Lo sé, mi amor, pobrecita. Por eso no hay que creérsela, porque te caes del caballo y te rompes la cervical. Total. Mucho arriba del pony, pero te puedes caer. Hice boxeo. Sí. Estudié canto. Lo sé, cantas increíble. Trabajé como cantante en México. Lo sé porque vi videos. Estuve en un reality show de canto. Sí. Para conquistar a Valen me compré un plan de ahorro de un auto. Ay, eso sí, lo sabes. Sí, obvio. Casi dejo a Valentina. ¿Cuándo? ¿Te acordás cuando la segunda o tercera vez que estuvimos? Yo, como vos eras para mí hetero curiosa, tenía miedo de que me lastimes y me rompas el corazón, entonces estaba por dejarte. ¿Te acordás? Sí, sabía. Ahora me acordé. Qué historia triste. Pues tu cara es para verla de vuelta. Tengo el récord de lanzamiento de bochas hasta el día de hoy de primer grado en mi colegio. Mentira. Te juro. Ay, mi amor, pobrecita. Estaba muy enojada. Lanzadora. Estabas enojada de che. Hice meditación. Sí. Paso música. Sí. Que tengo 6 hermanas y hermanos. Sí. Que mi abuela rompió una copa cantando lírico. Sí. Que dejé de comer carne. Sí. Que estoy incursionando en el gamer. Sí. Hola, Kubi Gamer. Kubi Gamer. Estudié marketing digital. Sí. Me gané un premio Clarín. Sí. La serie que yo hice ganó un Emmy. Sí. Estoy haciendo un curso de inversiones bursátiles. Sí. Que para... Está por arrancar. Variar... No, ya arrancó y no estoy. Te lo perdí. Sí. Tengo fobia a las arañas. Sí, las tengo que agarrar yo. Los pelos. Sí, ya sé. Tengo miedo a volar. Sí. Soy fan de Madonna. Sí. Odio la injusticia. Sí. Amo la tecnología. Sí. Muevo las orejas. Sí, mira, mostrá. Es como un monito. A ver, espera. Ay, me encanta el vino. Sí. Mi lista favorita de Spotify se llama Cena Elegante. Tuve úlcera a los 3 años. Un horror, sí, lo sé. Estuve internada y casi me muero, sí, a los lo 20 sé. Años. Horrible, sí, ya lo sé. No, pero la gente no a sabe. Mí me hace daño. Iba a estudiar medicina. Pero no estudió medicina porque le mostraron a una persona pobre quemada y ella ya no quiso ir más. Olí y me desmayé. Pobre, sí. Pobre persona. Se me pegan los perros y los niños. Sí. Amo los autos. Sí. Viviría en la playa. Sí. Mi mejor amiga está en Estados Unidos. Sí. Y la otra en Buenos Aires. Sí. Soy madrina de mi sobrina. Sí. Lloraba cuando Yuya se subía a la nave espacial. Dorcita de chiquita. Igual fue triste. Tengo un fetiche con las texturas de las telas. Sí. Soy obsesiva. Sí. No soporto a la gente falsa. Lo sé. Amo refaccionar casas. Sí. Estuve en el programa de Susana Jiménez. Sí. 2 veces. Sí. ¡Ay, morcí con Mirta Legrand! Sí. ¿Vos? No. Okay. Hay un montón de preguntas que te hice. No puedo creer. Terrible, pero bueno, wow. Ya está. Bueno. Quiere decir que soy una genia. Y adiviné todas menos 2. O sea que sabía todas menos 1 y media. O sea, muy bien. Muy bien. Es porque te presto mucha atención cuando hablas. Bueno, pero yo tengo el síndrome de Dory. O sea, no me acuerdo las cosas. Todos y todas tenemos un closet del cual salir. No. Me encanta. Todos, todas y todes tenemos un closet del cual salir. ¿No? Es un montón. No, pero hay que poner a los todes, porque todes son no binarias.